Bueno pues muy buenos días y bienvenidos a la edición, edición verano de libre, directo de doce y media a dos. Hemos empezado un poquito tarde, como casi siempre, pero bueno, pues intentaremos recuperar el terreno. Eh, hoy no tenemos a José Luis Aquila porque por problemas de trabajo no ha podido estar aquí ni no, ni tampoco podrá entrar por teléfono, pero bueno, algo diremos nosotros del Buñol, algo diremos nosotros del Buñol y diremos luego tenemos también aquí al Mister Sierra, Mister Sierra, buenas tardes, buenos días, buenos días, me tengo que acostumbrar a decir buenos días, buenos días. Muy buen día. Bueno, pues nada, y Don Manolo Roca Vallés, muy buenos días. Don buenos días, José, ¿eh? buenos días, Manolo. Bueno, pues nada, pues aquí empezamos como decíamos, edición verano, libre directo, edición verano, los jueves de doce y media a dos, que no nos falte nadie. Vamos a dar un par de números de teléfono, que no sé para qué, porque nadie nos ponéis nunca un WhatsApp <laughs> ni nadie nos llamáis, pero yo soy un cabezón. Están conven ¿eh? convencidos. <laughs> yo ya he convencido aquí a la directiva de la radio de que nos eh, reserven un jamón para el primer WhatsApp y otro para la primera llamada, un jamón de cochorreras. ¿eh? <laughs> Y para la primera respuesta. Y para la primera respuesta, esa es nuestra, son tres jamones más. <risa> claro. <risa> bueno, cuatro, cuatro con José Luis. Bueno, pues si queréis llamar al móvil y queréis poner un WhatsApp. De, a lo largo del programa y supongo que principalmente en la tertulia pero bueno cuando queráis será el 629 66 27 50 629 66 27 50 móvil móvil para los WhatsApps y si queréis Ramal, llamar de, directamente queréis a, a aportar alguna cosa dire, eh, por teléfono en directo pues sería Radio Buñol 250 <laughs> 250 4508 250 45 4508 bueno, pues eh, vamos a ir con. Después de, de esta entrada con Brown Sugar, azúcar moreno de los Rolling Stones, una entrada fenomenal. Eso os advierto que esta, hemos cambiado las sintonías ahora en la edición verano, porque en verano pues, yo considero que tiene que ser más fresca, más, eh, más alegre, más tal. Y bueno, pues bueno, pues yo creo que no hemos empezado mal del todo. Y ahora yo lo que estoy buscando aquí, como no está José Luis, pues estoy buscando. El grupo de Club Deportivo Buñol, en el que vienen. El grupo oficial Club Deportivo Buñol. Aquí tenemos alguna cosa. ¿Vosotros no tenéis algo que contar o queréis aportar algo, comentar algo sobre el Buñol? o empezamos a decir. No, Y, eh, las, las, y, las, y tú, las, tú lo los, que tengas es que al no venir aquí le estamos un poquito Estamos fuera perdidos. De juego. Nos ha dejado no, descolocados. Fuera de juego. Fuera de juego que está revisando el bar, está revisando el bar, el fuera de juego. Y bueno, pues vamos a volver al principio de la jugada mmm, desde los fichajes que hasta la fecha y las bajas que tenemos aquí en el grupo oficial del Club Deportivo Buñol y que la vamos a ir contando. ¿eh? José Mateo, o José Ma Mateos, Mateos, es, es ahora el nuevo director deportivo del Club Deportivo Buñol. Y a ver si llegamos aquí al principio, porque estoy bajando, bajando, bajando. Vea, si bajo tanto. ¿eh? Que me estrello. A ver, bajando, bajando, bajando. Paco Fernández, que es el entrenador de porteros, ¿no? El entrenador de porteros del Buñol. ¿no? Continuar haciendo la portería del Buñol. Bueno, aparte de continuar defendiendo la portería del Buñol. ¿Eh? y, Hombre, hay, y bueno, aquí... hay una cosa importante, eh, sí. por lo visto, eh, porque si se confirma el ascenso del Soleja, ya está, ya perdería, perdería la condición ah, sí, había de, algo jugar, de, eso. de jugar la copa sí, a favor. No, no, seguro, seguro ya, ya, ah, es, favor, ya es oficial que el Buñol va a jugar la copa, la la copa, copa, copa Contra, un primera. La copa pues contra no. un primera el año contra, que viene. No, va a jugar no. contra eh, los, eh, un representante de Andalucía, de Ceuta o de Melilla o de la región de Murcia. Uno de esos cuatro comunidades será la que se enfrentará A un primera. Al, al Club Deportivo Buñón. No, no, al Buñón. Al Buñón, pero Buñol, Buñol. No, no, esto no significa para jugar contra un Primera. No, demás, sí, ¿no? cuando pase sí, sí. todo ah, si Cuando pase todo esto, es cuando, o sea, es cuando pueden pasar. El año del año bueno. de Elche fue, ganamos en. O sea, ganamos la eliminatoria en Canarias. Ah, sí, eh, sí, sí, y, sí, 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 y contra, sí, sí. Contra el equivalente a lo que será ahora sí. o el andaluz o el murciano o, o los sí. de las comunidades, los ciudades autónomas de Ceuta y Malilla. Sí, sí, sí. Y, a ver si nos toca un primero bueno, que no nos toque un elche, coño, que nos toque el Barça o el o Valencia. Primero o, eh. tenemos que pasar. Claro, pero primero hay que pasar lo Lo primero y, el buñón, siempre lo pasa. El buñuelo lo malo, es lo último. Luego de, eh. decir, decir eh, que. Eh, el preparador físico Jordi, eh, Jordi Sánchez eh, ha dejado la, la, el, el, el buñol y entonces el buñol ha, ha, ha fichado uno nuevo que se llama Juan Diego Sánchez que le deseamos todo lo demás todo la, el éxito posible el buñol por, por la ulti, los, eh, el staff técnico parece ser que está muy muy adelantado casi 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 terminado por no mm. decir mm. terminado y en lo que va un poquito de retraso, entre comillas, porque todavía estamos a principios del mes de julio, es en la plantilla. Tenemos 11, 11 los, los jugadores fichados y, y como máximo hablaban 18 o 20 los que se quiere que, que, la, que la plantilla esté completa. O sea, que faltarán 6, 7, 8, 10, máximo 10 eh, jugadores que me han comentado que... Eh, tanto el, el presidente vía satélite y el, y el, el entrenador eh, directamente están muy, muy en la labor y parece ser que, sí. que va a llegar a buen fin. Bueno, vamos a ver. Yo lo que tengo aquí desde que terminó la Liga y las renovaciones que nos han ido presentando, algunas ya las dijimos la semana pasada con José Luis Aquila, pero bueno, renovaciones de Luis Navarro y Quique continuarán siendo los entrenadores del de equipo. A ver, vamos a ir viendo cosas. Luego Rafa y Dani, que seguirán siendo los fisios. El Buñol renova su cuerpo médico, aparte que tú has dicho que ahora había uno nuevo también, ¿no? Sí, ha, sí pero digo. De... Juan Diego Sánchez. Juan Diego sí. Sánchez, además de sí. eh, Rafa y Dani. Y ¿Eh? nuestro amigo Joao también ha renovado, que es sí, importante. Sí sí, sí. sí, sí, es amigo nuestro. Ahora sale sí, por aquí. Sí, nueva sí, sí, nueva sí. dirección deportiva en la escuela del Buñol. Director deportivo Paco Fernández. Director deportivo, que será portero y. Director deportivo, doble función para, para Paco Fernández. Renovado Albert Valero. Más cosas. Renovado, bueno, hemos dicho, Paco Fernández como portero y como director deportivo. ¿Qué más tenemos aquí? Eh, a ver, renovado Amador Diegues. También renovado. Tenemos también renovado Juan José Duco. Esto es importante, buen centrocampista, el Duco este. ¿eh? Un hombre que abarca mucho terreno y que ahí implanta marca, marca, marca terreno. ¿eh? Fichado Didier de la Cruz. Didier de la Cruz, fichado. Eh, Didier de la Cruz Martínez se convierte en el nuevo jugador del Club Deportivo Buñol, lateral izquierdo, nacido en Chiribella y formado en las categorías inferiores del Valencia. Siendo campeón de España y subcampeón del mundo, también formó parte de la cantera del Albacete Balompié en su juvenil división de honor. Pues bueno, no tiene, no tiene mala pinta. Tras su paso por Paterna, Solana Quintanar del Rey, Burgos Promesas, Portugalete en segunda B, el, el, el Quintanar del Rey también en segunda B, luego el Llanera segunda Real Federación Española de Fútbol, Castreño segunda RFF y playoff primera RFF Mislata y Villarrobledo llega a las filas del Club Deportivo Buñol para conquistar con su intensidad y calidad a nuestros aficionados bueno, pues te agradecemos que hayas apostado por el Buñol, este es Didier de la Cruz, que no tiene, no tiene nada de mala pinta, Renovando, renovado el, otro, el portero, generalmente segundo portero del equipo, Giovanni Ochando, renovación en Giovanni, defenderá la portería del Buñol otro año más eh, Carlos eh, a ver, eh, José Mateos Hoy queremos dar las gracias a Mate por estas cuatro temporadas donde ha sido pieza clave en los éxitos más recientes de este club. Ha sido un señor dentro y fuera del campo. Mate, esta siempre será tu casa. Bueno, pues carta de despedida de José Mateo como, eh, tras acabar su etapa como jugador del Buñol. Bien, eh, también Mateo es, 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 es. Bueno, el director del equipo es Paco, pero Mateo también había querido una función. Una función en el equipo, no, no, no recuerdo exactamente, a ver si nos sale por aquí. Rubén González Gonza, renovado, ¿eh? el gran Gonza, eh, central de categoría, central experto, central ya que muchos muchas temporadas, muchos años cuando al fútbol, mucho tiempo en el buñol, una garantía para la defensa. Eh, Gonza. Eh, José Mateos, aquí viene también, nuevo director deportivo del primer equipo. Y Paco también era director deportivo, ¿no? Paco, o, sea, o era sea de la escuela, uno sea del sí. primer equipo. Eso, y otro de la eso escuela. es, eso es. Sí, Paco creo que era de la escuela, correcto. Bueno, pues Mateo es del primer equipo. Bien, eh, fichado, Alex González, extremo. Fichaje Alex González, un puñal para la banda izquierda del Club Deportivo Buñol. Alejandro González, otro refuerzo de lujo para la banda izquierda del Buñol. El extremo izquierdo que viene de conseguir el subcampeonato con, el, con la hoyería aportará desborde y velocidad al ataque. De los de Luis Navarro. Estamos encantados de que hayas apostado por el proyecto del Club de Buñol. Gonza, bienvenido al infierno del Beltrán. Dani Peralta, fichado, fe, fichajes. Dani Peralta, fichaje del lujo para la zaga del Buñol. Dani Peralta, patrocinio. Dani Peralta, patrocinio. El experimentado central formado en las categorías inferiores del Valencia y procedente de la Valduxo, ha pasado por varios equipos de Segunda B. Arroyo, La Hoya, Tercera División eh, Arandina. Albacete B, Torre Levante y Torren, regional preferente Atlético Museo Soneja y Utiel, se unen a la plantilla del Club Deportivo Buñol para aportar su gran contundencia, calidad y seguridad en el centro de la defensa. Bueno, pues otro fichaje también tiene buena pinta. Renovados, Edgar Sanz y Ángel Jiménez. Eh, bueno, pues Edgar Sanz y Ángel Jiménez. Renovados y Ángel continuarán con la otra temporada con nosotros. Renovado Joao, Joao Pedro, gran Joao Pedro Martins, amigo, gran jugador, gran persona y amigo de aquí de Radio o de Libre Directo al menos. Renovado también Adrià Sabater, renovación del Club de Puñón, renova a su goleador, Adrià Sabater. Más, más, más que más cosas. Jordi Sánchez, eh, que deja el fútbol, ¿eh? ya, nos queda, ya no nos quedan pañuelos, se retira como jugador de fútbol, Jordi Sánchez. Vale, eh, fichado Juan Diego Sánchez, preparador físico. ¿Es eso es lo que decías tú, Manolo. Juan Diego Sánchez, preparador físico. Sí, ¿Eh? sí, sí, fichado sí, también sí, como sí. que viene a ampliar y a eso completar la, eh, el cuadro de eh, médico, eh, de, eh, el cuadro no, el cuadro de, el, como preparador físico del Club Deportivo Buñol. Y bueno, pues esto es lo que tenemos, eh, todo lo que ha ocurrido desde que terminó la pasada liga. ¿Eh? Y hasta 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 el día de hoy que es lo que te han puesto en el Club Deportivo eh, Buñol pues esto es lo que teníamos aquí para comentaros sobre el Club Deportivo eh, Buñol ¿eh? y bueno pues yo no sé queréis comentar el algo chaval este venezolano que salió de la escuela cómo se llamaba este chico no sale aquí referencia para nada supongo no, que ha renovado no, 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 está no, ya. no, no ha renovado, no por ha eso. renovado. Esa es la noticia no ha renovado Uh -huh. Entonces, estaba o sea, buscando... ha, ha ido a un equipo pf, bien, mejo, aparentemente mejor que el Buñol. O sea sí, que... Y le habrán ofrecido porque ah, él, al salir de la cantera sí, sí, no sí. cobraría más mucho. Pasta, pasta. y Le habrán ofrecido pasta y se ha ido, chaval. No, de la cantera Ahí. no ha venido. Él, él venía... Bueno, el... pero jugó en el, B, en sí, el Buñol B. Bueno, porque vino cuando vino, vino porque se trasladaron sus padres... Ya, él estuvo en el Levante también. El Levante el hermano, el que está en cadetes. Entonces, porque el hermano venía a, a la escuela del Levante, su padre y ellos y toda la familia se trasladaron desde Guadalajara para acá. Eh. Y, y su padre se puso a trabajar aquí, eh, camionero, me parece que es el hombre, mm, mm. y ellos se han quedado aquí. Lo mm. que pasa es que era un, equi, un jugador que ya lo veíamos el año pasado, que, que era, tenía una. una era veloz, eh, jugaba muy bien, tenía una, una sí, visión de juego. Lo que pasa es que en esta categoría, es, eh, igual y tú has salido años anteriores, igual sale, está un par de años, luego si su padre está viviendo aquí puede volver otra sí, vez, no, no, seguro. porque seguro, es muy seguro, joven. Seguro. Y luego, a lo mejor al final, tampoco es tanto dinero salir fuera de Buñol. Sí. Depende si en el futuro encuentra trabajo o si le han ofrecido trabajo, sí, que sí. lo más importante de hoy en día es el trabajo. Entonces, sí. no cabe duda que si sus padres están aquí, tendrá las puertas sí, abiertas sí. del club otra vez. Tendremos que contactar con, con Paco Zanón, allá en Cancún, a ver si nos dice a ver cómo va el tema de los fichajes. Él está interviniendo, está al día de todo y está interviniendo los fichajes a ver qué, qué, qué opciones, o sea, cuál, es, cuál va a ser el objetivo del Buñol el año que viene, si va a ser el mismo, seguir optando a, a ganar la liga regular y luego en playoff a ver si se va a seguir optando al ascenso. O si en ese sentido vamos a estar más tranquilos todo, o a ver cómo está el tema. Todo dependerá también de la nueva categoría, que es lo que hemos dicho. Ahora solo en la nueva categoría, que todavía no sé cómo se llama, no sé si lo aprenderemos de aquí a final de año. <laughs> eh, al haber dos categorías en Valencia, eh, en la Comunidad Valenciana, entonces será una categoría dura. Depende cómo sea la categoría, cómo entremos a la categoría, podremos. Decir, vamos al ascenso o mantenernos, porque va a ser una categoría dura. La categoría, creo que se llama la nuestra Liga la nuestra liga de la Comunidad Valenciana, no lo sé, no eh, sé. que más o menos es una preferente, pero no, para no, que van no, a haber dos gru do grupos. La preferente se queda detrás, será casi casi una tercera división. Bueno, pues, eh, la... bueno, al haber dos grupos nada más. Sí, y hay dos grupos, eh, en esto de la Nostra Liga hay dos grupos, creo. Sí, sí, no, eh, yo está claro, dos grupos. Y no luego viene bien. la preferente, dices, yo es que me pierdo al final con. Han, han montado un. Un lío, tío, que eh, y, y luego al final viene la preferente y luego ya viene la categoría regionales, de primera regional y eso todas esas que, cosas. Que nosotros, ¿Eh? Eh, nosotros indirectamente hemos ascendido al que era entre los ocho primeros. Entonces, pues bueno, a ver si hablo con Paco y si no entrar, porque entrar hay que llamarlo por Skype y todas estas cosas, por lo menos que me haga unas declaraciones y se las daremos aquí a Raúl o a Rodri y que las saquen por antena. Eh, que me mande un WhatsApp que lo, con un audio, que aquí lo sacaremos para antena, a ver qué opina Paco y cuál es su intención y su impresión para el equipo para la próxima, para la próxima temporada. A ver si la semana que viene lo podemos hacer. Eh? Tenemos, tenemos fecha ya cuando empiezan a entrenar o no tenemos fecha no, todavía? No, tengo, no han puesto nada. Eh, yo lo no que veo nada. en, la, en el, la competición esta, lo, lo, lo peor que veo, vamos, lo más negativo es... Que es muy corta, son 16 equipos. Ya, esos, esos equipos se convertirán en 30 partidos, lo que significa que van a, a parar. Eh, eh, bueno, me un pajarito y, y pararán uh -huh. pararán 15 o 20 días en Navidades, no sé cuántas en las fallas. No, la, pero o sea, por eso que es una prueba va a ser una competición en la que, en la que va a estar esos, esos, esos impas pero por creo... eso que yo también pienso que puede ser eh, una, una liga puente este año probarán lo que hay igual al año que viene al otro o la, 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 no o la, o la dejan eh, como es una liga intermedia que casi es la tercera división o, o solo dejan un grupo que eso sí que sea muy importante con, con 28 equipos y sería un grupo muy muy fuerte Sí uh -huh. oh. Bueno, pues nada, pues yo chiquillo, yo creo que ahora no poco más tenemos que decir del Club Deportivo Muñoz, más que las noticias que van dando, no hay más noticias, están de, de vacaciones, están de únicamente pues eh, 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 captar un poco, tentar un poco, no sé cómo decirlo, palpar la afición de qué opina de todo esto de de eh, Paco Paco Zanón, que como digo, pues a ver si sí, cuando lo hacemos lo antes posible, igual si puedo la semana que viene, si podemos. Bueno, pues si que pues Buñol lo damos por finiquitado quitado, ya sí, son la una menos tres minutos, así es que nos vamos a ir con a este lado de la carretera, Raulito, eh, danza invisible, y entramos con fútbol femenino y Manolo Roca. tiempo conseguimos vivir a nuestra manera mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera esta vida que vivimos no es para mí no quiero ser cualquiera Este lado de la carretera, poco tiempo conseguimos. Poco... Manolo, pues todo tuyo. Bueno, nada, pues en principio eh, voy a hacer un lapsus en lo del de fútbol femenino y voy a, a, a notificar que, que en Buñol, desde hace seis, siete años, ha habido ya siete cursos de, de gimnasia para mayores que terminaron este jueves pasado, hoy hace una semana. Terminó el curso, eh, hemos participado aproximadamente. De 80 a 100 mayores de 65 años, todos los martes y todos los jueves. Viene esto de, de, de una tesis doctoral que en el año 2017 eh, un chico de la Universidad de Valencia, Monteagudo, eh, quiso que fuese en Buñol donde, donde él hiciese el estudio sobre, sobre la gimnasia, resistencia y demás de los mayores. Y ese ese. Eh, pañuelo que lanzó él, lo recogió el ayuntamiento del momento y, y, y la verdad es que ha sido, creo que ha sido un éxito año tras, tras año en el que el ayuntamiento ha participado el cien, al 100%, dándonos eh, la, la posibilidad a esta, a esta gente que ya nos sentimos un poquito mayorcitos de cuidarnos, tanto psíquica como físicamente. La verdad que ha sido muy, muy, muy completo. Esperamos y decíamos y, y, y en la comida de despedida del jueves pasado hablábamos de, de que nos veríamos en el mes de, de septiembre-octubre y esto empieza como los niños y, y termina también como la escolaridad de los niños y nos veremos en, en septiembre-octubre y esperamos que el ayuntamiento, pues continue, aunque siendo nuevo como es ahora, no está en el, en el papel del anterior que era un, un continuismo, Imaginamos que, que dado el éxito que ha tenido estos últimos siete años, que será consecuente y podremos contar con la ayuda incondicional como lo hemos tenido hasta ahora. Me, me sentía en la obligación de decirlo, se lo comenté a mis compañeros, que, que desde la radio haríamos ese, esa alegatoria de, de, mm. del éxito, del éxito de estos últimos siete años. Tanto Monteagudo como María como Inma han sido nuestros, nuestros profesores, la verdad que gente de la Universidad de Valencia muy, muy, muy bien preparada, muy agradables y la verdad una experiencia digna de haberla pasado. Y después de este rollo que os he montado, pues vamos a, a lo que me compete en este momento, que es el fútbol femenino y el, el Tour del Fans. En el fútbol femenino... Eh, las noticias más importantes que yo he recibido siempre tienden a ser del Barça, aunque me miren aquí con ojos de asesinato. Es lo que más es sale. Que más sale. Sí. Y en, entonces está haciendo una renovación parcial de la, de la plantilla, metiendo a niñas de 15, 16 años, 17 al Barça B y, 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 y dándole un vuelco a, a la... A la plantilla para que tener un equipo de futuro, un equipo para los próximos 10-12 años. Eh, en la selección nacional eh, femenina jugó un partido pachanga, que yo le voy a titular de esa forma, contra Panamá, Panamá sí. que aunque Panamá es un equipo que va a ir al Mundial de Nueva Zelanda-Australia, pero no da la talla. Era, como decimos en Buñón, era peor que un equipo de Peñas. Mm. Metió 7 a 0 la selección española, pero porque echaron el freno en la segunda parte. Bueno, decir que la, al descanso llegaron con un 6 a 0. Y eso ya da de sí lo que el equipo que encaja seis goles, la, la calidad que pueda tener. Cero. Mm. En la segunda parte marcaron un gol más y, en fin, total. Que, que ese fue el partido que marcaba luego lo que va a ser y lo que sería la, la lista de, de las futbolistas que iban a ir a, a convocadas al Mundial de Nueva Zelanda-Australia. Uh -huh. Eran 29, porque había habido una chica que se había lesionado y se había retirado de, de, de la concentración, uh -huh. y de las 29 eh, tenía que... que eh, desechar a seis de ellas. Yo no sé si el seleccionador este es lo que es. No sé lo que es. No, no, la, no lo sabemos. La verdad. Pero que en el último partido, en el partido que va, que va a, 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 dec, a decidir la selección de, de, de su equipo, alinee como titulares a dos futbolistas que luego no las va a convocar. Yo creo que no tiene nombre. O sea, tú no quien vas a convocar para el Mundial a dos futbolistas, no la pongas el último partido, no la pongas el partido que vas a decidir la lista. Pero porque ya la tenía decidida. Pero que no los ponga. Yeah. Porque a las niñas no les había dicho nada. Ellas se me llevaron en el palo, ellas salieron de titulares pensando que con esa titularidad iban a Nueva Zelanda. Y cuando termina el partido y al día siguiente cuando da la lista ellas dos no las nombra ni a las dos que entraron como suplentes ayer ayer en el partido que jugaba que jugaba eh, España contra, contra Dinamarca ah perdón Dinamarca sí, Dinamarca. La, sí pero así era la, la 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 comentarista que era una exfutbolista me imagino la chica hablaba bastante bien por cierto no se, se echaba la mano a la cabeza diciendo por qué Maite Oroz no había ido a la, a la convocatoria. Maite Oroz es una futbolista, centrocampista del Real Madrid con muchas, muchas posibilidades de ser una grandísima futbolista. ¿eh? Y ni aun por ahí, La chica esa se, estaba escandalizada. ¿Cómo es posible? Podía haber desechado a lo que sea a una jugadora que, que juega en el Barça B, que será muy buena, pero está en el Barça B. ¿eh? Que también es centrocampista, pero, pero coño, eh, ante ante una jugadora consolidada como es Mar, Mar, eh, Maite Oroz y una niña de, de, de 16 años, 17 que está en, un, en una categoría fuera de la entre comillas, élite del fútbol femenino, pues eso es lo que comentaba la, la locutora, la, la comentarista del partido contra contra Nueva Zelanda, contra cojones, contra Dinamarca. Y yo también lo había observado y de hecho, estos apuntes que estoy leyendo los, los escribí siete u ocho días antes del bueno después del partido de Panamá. Y, y, y casi casi llegábamos a la misma conclusión. Eh, las, los 20, 23 que ha llevado, pues ha llevado a nueve del Barcelona. siete del Real Madrid, del Atlético de Madrid, dos. Del Athletic Club 1, del Valencia Club de Fútbol 1, del Pachuca de México 1 y una jugadora que era del Madrid y ahora se va a Estados Unidos, que es la, la delantero centro, que yo lo he dado ya como jugadora de Estados Unidos. El, el partido de, de, de contra Dinamarca fue un partido también con una superioridad manifiesta del, del equipo español con un centrocampo ya reforzado bueno de hecho eh, hay que ver hay que ver la alineación que, que saca que saca bilda en la que eh, no es una, no es la alineación del, del titular digamos ¿no? Ah. no no es la alineación de la selección española es la alineación ah, del ah, madrid del barcelona ah. O sea, de los 11, 4 del Madrid, 6 del Barcelona y la Jennifer Hermoso del Pachuca de México. O sea que eso es la, 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 la selección española. Y no son 9 del Barcelona porque 3 han quedado en casa. ¿La chica del Levante no va? Está, salió en la segunda parte, muy, 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 muy en la segunda parte. ¿La delantero eh, me refiero? La delantero de... centro, sí, sí, sí. Y, y nada, no, 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 prácticamente sí. no tuvo tiempo. Sí, o sea, ¿Atenea? ¿Atenea? A, no, no. Eh, la, 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 la. Atenea, eh, redondo, redondo. redondo. Alba Redondo, sí. sí, sí. Redondo. Alba pero, Redondo es la que sí. salió en la segunda parte, pero muy muy entrada en la segunda parte. 172. Sí, sí, ya no, no, Y por eso, porque tú y Aquila siempre habláis muy bien de ella. Yo, a mí me gusta, Alba, a mí ¿no? Me ¿no? Me gusta muchísimo. Esa del Barcelona redondo, sí. metería 35 goles en esta temporada que viene. Y una pregunta que te quiero hacer yo a ti. Yo lo veo a trozos, pero para la opinión pública. ¿Cómo ves a Putellas? Yo la veo con miedo. Las dos las dos jugadas claves que tuvo ayer y, a, y el día del, del esto, aunque no, que no jugó todo el partido, eh, metió la pierna izquierda, que es la suya, que es la, 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 mala. la, la mala, la que tuvo la dolencia. Y en, en, en otro momento hubiese sido gol y aquí no llegó nada más que a... ...a golpear con un poquitín de miedo... ...y el balón se le fue al palo... ...no sé... Eh, ...faltan 20 días para que... ...o 16 días para que esto comience... ...no sé si en 16 días... ...podrá mentalizarse... ...el problema... Eh... ...el problema de, de una lesión larga y grave... ...ya no es que, que, que muscularmente... O que, ...o que la operación que te hayan hecho... No haya dado haya o no haya dado resultado. Es problema psicológico. Tú vas estar pensando en si meto la pierna y si se si me puede romper otra vez el, el cruzado. Sí. Por eso era mi pregunta, Manolo. Que yo, como tú eres, ha entendido fútbol femenino, pero yo, yo es que no acabo de verla eh, fina. No, yo eso es lo que con, le comentaba antes de que tú salieras un poquito, eh, que. Alexia, pues eh, si, si, si el psicólogo de la selección la, la, le pega un par de, de repasos buenos de aquí al debut, eh, ahí está la clave. O sea, la clave está en si el psicólogo es bueno o no es bueno. Si la convence de que, de que es una futbolista que está en toda, que Está bien, que no tiene ningún problema, que puede estaculada. meter la pierna bien, que la rodilla no se le va a, se le va a ir mm. al otro lado. Es una grandísima futbolista porque ayer, el día del. De, 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 era ayer. El día de, de, Dinamarca, de, de Dinamarca, el balón que le mete en el primer gol. Ah, bueno, pues es, es de crack. Es porque es muy buena. Es una futbolista que es muy buena. No, si la pregunta es por eso. Yo la veo mm. físicamente. O... Pero, claro, ayer ayer tiene a Bon Matías al lado, que corrió por ella y por, por casi todas. Pero le falta guijarro. Patrick Harro, que es la que, que yo creo que es la grandísima futbolista del Barcelona. Lo que pasa es que es muy callaica, la tía no, no tiene, se ve que un, unos un sentimiento, unos principios que la hacen incluso a ser muy, 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 muy tranquila, pero pues, futbolísticamente yo creo que es lo mejor que hay en el, en, el, en el centro del campo como pivote. Yo creo que es la mejor del mundo, con sobras. Mm tiene en el Barcelona tiene a Putellas por un lado y a Alexia por el otro por otro entonces claro y ahora en el en el Mundial pues eh, van a estar estas dos, meterá a la del Madrid, pero las jugadoras del Madrid son lo que son, son eh, en el nivel están un pelín bastante más bajo que las jugadoras del Barcelona. Y por supuesto, bastante más bajo que las grandísimas futbolistas de Estados Unidos o de, o de Inglaterra, por ejemplo, por decir las dos grandes favoritas. Eh, en fin, confiamos en que, en que, en que Alexia no, no, no se le meta la, en la cabeza que se puede lesionar, que vea ella que está bien y, 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 y es medio equipo, ¿eh? la verdad es que es medio equipo, es una mujer que juega muy bien muy bien sí equiparable al hombre a cualquier cualquier futbolista de estos de élite uh -huh. de centro de campo me entiendes uh -huh. marca la diferencia sí, sí. Uh -huh. bueno pues estos dos partidos parecían que iban a ser los dos últimos antes de comenzar el mundial pero ayer leía que se va a jugar un tercer partido ya en, en tierras de, 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 de nueva zelanda ya estarán volando ahora porque salían de, de Dinamarca. Me parece contra que estarán, Vietnam, creo que. Contra Colombia, ¿no? Vietnam. Sí, sí, sí. sí pero sí, también sí. Vietnam es, es, aunque es muy bueno en Asia, que es el tercero o cuarto en el ranking asiático, pero dentro de, del, 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 del ranking eh, mundial, contando, ya digo, los europeos que, que, que copan y Estados Unidos copan los, mm. los 15 o 20 primeros, pues está por el 30 o 32 o por ahí. Sí, Quiero decir. Que, que hasta ahora quitado el de ayer y hacía eh, 14 o 15 años que, que dinamarca no se comía una rosca ¿eh? que eh, el único partido así con fuerza ha sido el de ayer y el de y el que jugó contra australia en el, en el trofeo aquel de verano que hubo que eh, eh, participaron tres o cuatro mm. equipos y eso en lo referente al, al ...a lo que ha sido el fútbol femenino. En la otra parte que me... ¿Crees que psicológicamente les puede afectar... ...a las que están actualmente las 23 seleccionadas... ...les puede afectar el problema que ha habido... Las, ...esas 5 o 6 que no han ido y debían de estar ahí... ...y Hombre, esas sí. cosas o, o eh, cuando, se olvidan y, cuando un... durante el partido y no sé. Yo creo que, mira, eh, yo siempre he sido de la, de la opinión... ...que cuando un futbolista o, o una futbolista en este caso se pone a correr se pone se olvida de todo se olvida de su familia se olvida del dinero que gana se olvida de los problemas que ha habido eso eh, por lo menos yo yo cuando salía yo me echaba a correr y chimpún. yo no me acordaba de otras cosas nada más que si tenía que, que, que ir para adelante si tenía que si venía un balón no sé que, que yo no, yo no estaba pendiente si luego me tenía que ir al cine ¿Entiendes? No, no. Futbolista cuando sale y, y, y en cualquier pero deporte. Si tienes un problema. Y en cualquier deporte. Familiar o de tu entorno. Profesional, no juegas. No, no juegas. Cuando estás jugando, estás jugando, pero la cabeza a veces se te va no, no, un poco ahí. Lo que haces es que no sales, no compites. Pero una vez entras al, al lío, al lío no, te olvidas de todo, te olvidas de todo. Hombre, a lo mejor hay un, una, una parada. Que, que vas a, a refrescarte, ¿no? y miras la, el graderío y ves a, a alguien que te recuerda algo, pues a lo mejor en ese instante sí, pero en el momento hecho otro sprint, el sprint ya, ya ni te acuerdas de nada, tú vas a lo tuyo. Tu faena es el, como dicen los, los, en las películas de los americanos, tu trabajo es, es el, sí. el correr y coger el balón y que el, el balón no lo lleve el contrario. Yo creo que eso no va a afectar. Va a afectar cuando estén en la ducha, va a afectar cuando estén en, en la cama, va a afectar cuando vuelvan a, a, sus, a sus sitios. Y depende mucho también de, de si van pasando eliminatorias. Si, si llegan a alto será más olvidadizo, sí, si pero, no, si se eliminan pronto será un handicap. Pero cuando se encuentren cara a cara con las que se tengan que encontrar, ahí sí. Por eso te quiero decir. Ahí que, sí, aunque, aunque sean campeonas. Claro, no, aunque pero, sean campeonas. pero campeonas yo creo que no van a ser. Porque, no, no, bueno, eso Porque eh... se han debilitado, al no ir esta gente, yo creo que no, la pero, selección eh, se ha debilitado. Pero el fútbol es muy raro, ya, el fútbol, pero, tú sabes, eh, oye eh, eh. Y lo que hablábamos antes de la sub-21, eh, Ucrania es, estaba comiendo el mundo y ayer bien, le pegamos bien, un pasón que. que, que, bien, casi. Claro, que claro. Fútbol, como siempre digo y siempre. Pero lo que sí que estamos de acuerdo es que estas siete que no han ido debilitan la selección. ¿no? Pero, Hombre, por supuesto. Entonces, por, lo que supuesto. Yo tengo, claro, lo por supuesto, al entrenador: puede haber alguna rencilla en el fondo, algún resquemor, aunque no o sea, se diga. O sea, averiguar el, el, bien, el, para el, que no. El, el entrenador se ha, se ha creado una película alrededor de él. Una película que, que, que la conforma la Federación Española y que, el presidente, concretamente. Y él está metido, aunque cuando lo enfoca la televisión, ayer, por ejemplo, que lo enfocaron tres o cuatro, porque lo enfocan la sí, televisión o sea, por algo. Sí, sí, sí. O sea, no lo enfocan porque sí, lo enfocan por algo. Después, claro, el realizador se va también al, 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 de, la, al de la selección de Dinamarca, pero el otro día en España contra un partido un equipo que no valía un pimiento como era Panamá salía más vilda en las imágenes sí, vos, en, lo, ¿Qué, qué, en, qué, qué, en la rueda de prensa hubo una cosa que me hizo gracia a mí pero yo estoy de acuerdo en, en, con Aquila que no se debe eh, socavar al entrenador tenemos que ir todos de cara pero una claro. pregunta una pregunta que a mí eh, no me está gustando eh, eh, le preguntó eh, un periodista que cómo va el rollito y, y él contestó, el rollito en la selección va muy bien. Che, eh, es que no dicen nada, pero fíjate qué escuetos fueron. Preguntó, ¿cómo va el rollito? Y Bilda contesta, el rollito en la selección española va muy bien. Claro. Es que no dicen nada. A la opinión Hombre, lo, pública. Que lo que pasa es que, claro, los periodistas lo que inciden es el... porque saben que ahí hay noticias. Claro. Entonces, claro, ellos van a ver, hasta ahora no van a decir nada. Y, y luego igual hay un, un acuerdo tácito de no hablar hasta después del Mundial, no sé. Pero, Pero vamos, que hubo otro... Yo ah, creo que al final alguna... hablará. de las fíjate, chicas si ahora, se hablará. fíjate si ahora, ¿os acordáis cuando cuando eh, en los últimos eh, días de la, del, del campeonato de liga ah, eh, comenté que había habido un problema en el, con el Alama en el que eh, hubieron tres o cuatro niñas que, que acusaron al, al seleccionador sí, de... Sí, acuerdo, sí. Bueno, pues ayer salió, antes de ayer salió, la, la noticia que, que le han pegado el palo al seleccionador, a la justicia. ¿Al seleccionador de quién? Al entrenador de ah, la lama. A, a, al entrenador. Al entrenador de la lama. Al decir seleccionador no, no, me no, el mundo yo. Perdón, no, no estaba yo con el seleccionador todavía. Quiero decir que, que donde alguien dice algo, aunque hubieron siete que dijeron que no. Ya, ya, de la lama, de la lama dijeron siete que, que no, había no había pasado, había pasado nada. nada. Y tres o cuatro que dijeron que sí, que había habido algo. Eh, ahora la... Tenemos que con mucho cuidado con esos temas. ¿sí? Claro, claro, claro. Y, y, eh, ha, y han llevado a la justicia ordinaria al entrenador, esas chicas, bueno, los representantes sí. legales. Y ayer salía, con que están ahora pendientes de del veredicto. No, y aparte, de aparte ese hombre ya se ha jugado el futuro. Claro, ya, claro. Eh, fútbol femenino lo han ¿Qué tejado? decía? O sea, el tío, el tío pegaba puñetazos en en, el, en, el, en la mesa, según las palabras que salieron del juicio. Diciendo, oye, vosotros que es que esto es mío. Oye, ¿tuyo de qué? El, 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 el equipo no es de nadie, el equipo es de un club. Si es de la lama, serán el que ponga la pasta en la lama, si el que ponga los socios que estarán de la lama, y, pero no es de uno solo. No es de, ni, ni es, hoy eso, día no es ni del presidente. Pero por del eso equipo. Te, te digo yo que ha cambiado mucho las cosas y en este caso tampoco había temas de, de abusos femeninos y tal había alguna autoridad eh, pero por ejemplo, tú pero tú has entrenado por ejemplo con el Teofite. Sí. Entonces, pero el hombre no decía nunca que el buñol era así. No, no, pero quiero decir que pero el yo, buñolera, tampoco, el yo tampoco estoy hablando de que, mal del tío Fite. De que me, son ahora, estoy, esto. Que era amigo de mi padre. No, 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 que era amigo de mi padre. No. Pero me refiero de, de la ah, actitud, ah, de poderío que tenía no. el hombre. No, no. Eso es que eso actualmente también era denunciable sí, por algunos sí, sí. jugadores. Sí, sí, dicho, sí. Oye, que este hombre me grita. Que de hecho al tío Sierra se lo han hecho, ¿no? Por mm. mi temperamento. Aunque yo me he ido puliendo poco a poco, siempre <laughs> ha dejado, sí, el, el cadete o el juvenil. Que ha dicho a su padre, es que el Sierra me grita. Sí. Joder, me grita, pero si estás pues, en claro. otra punta del campo, te ah, tendré no, y, que echar un grito. Que todos esos contextos. Y, y que algunas veces hay que pegar algún grito. Ya, pero eso por es eso imposible. te digo que todos esos contextos con el tiempo han, se han ido refinando mucho y tienes que ir con mucho tacto, con mucho cuidado. Eso está claro. Pues eh, volviendo al asunto, pues eh, ahí ha intervenido ya la justicia, eh, la justicia ordinaria, y ya digo. Eh, llegará, dará su dictamen y total, que, que algo, le dirán una multa o una expulsión temporal, en fin, lo que haya. En esto yo estoy confiado con que saldrá a la palestra una vez haya acabado el, el Mundial o una vez esté la selección española en España, no lo sé, no lo sé. Pero yo estoy convencido de que 15 mujeres que están en la élite, 15 mujeres que han llevado... Al equipo, a la clasificación para el mundial, no se retiran de ese mundial que ellos, que tanto les ha costado a ellas, por una rabieta. Eso estoy convencido. Igual la que aprovechan no... que si España no gana el mundial o no hace un papel así muy brillante y tal, aprovechan para que el entrenador diga, ah, voy a dimitir porque nada te no, doy, no, no, nada". por supuesto, ¿Eh? si sí, sí, ¿Eh? España no, no hace extraña. una cosa medio que. Eh, el entrenador se va. Está siete u ocho años ahí, hmm. después de todo el oeste pero vamos, ojalá España sea campeona. ¿eh? Es bueno, el Levante ha fichado a una internacional brasileña sí, para sí, jugar sí. la Champions. Sí, sí, sí. Uh -huh. No, se están reforzando. Se están reforzando. Gaby Núñez, sí. que jugaba sí, en el Madrid. Sí, se están reforzando los, los equipos porque, claro, es que la competición es muy, es muy fuerte. La Liga Española se está, se está valorando de una manera salvaje. Ahí ya, ya antes, eh, recuerdo yo cuando el Atlético de Madrid era el, el, el amo del de la granja y, y todos los pollos eran para él. No perdía un partido, pero luego el levante estuvo su periodo el Valencia y el Barcelona lo tiene ahora. Madrid va, va como loco a hacer, a hacer equipo grande. Y la, y la, y la el estar los tres equipos, cuatro equipos en la, en, la, en la Champions, pues eso hace que todos los equipos se se fortalezcan eh, porque claro la champion da un prestigio y encima da dinero, ¿entiendes? Mm. Pero más que todo las niñas van por el prestigio que les da. O sea, que... Y eso ha sido todo. Luego eh, quería hablar un, un poquito del Giro, de los cojones del Tour de Francia. Tour de la Tour de Francia, de Tour de Francia que, que este año, como a veces se le ocurre a los franceses con para acercar visto alguna bandera española para ya acer... en alguna etapa. O sea, ahora lo cuento. <laughs> para acercar, para hacer. ¿Han, ¿Han quemado? ¿Cómo? cómo? No, no, lo que se sí, ha visto alguna bandera española o que solo salen icurriñas ¿eh? <laughs> eh, en las eh, etapas eh, de Bilbao. Era normal que salieran eh, icurriñas, hombre, estaban en el País Vasco. Eh, sí, y claro. Y sí, es la bandera sí, que les gusta y la bandera que votan. Para sí, acercar, sí. para acercar, el, los franceses, digo, son listos eh, y entonces intentan acercar a su, su deporte, su su símbolo deportivo, porque lo más importante que hay en, en Francia deportivamente es el Giro y después el Ruby. Otra, otra vez el Giro. Pero los cojones del Tour. El y, Giro y, de Italia. El Tour y el rugby. Bueno, pues el año pasado eh, lo acercaron a Dinamarca, salió unas, unas imágenes espectaculares, no sé si eh, llegaron incluso a... a, a a Suecia por los puentes esos que hay entre islas, es una maravilla, fue, fue una verdadera pasada. Yo siempre digo que si veo el, el, el tour, que lo veo, lo veo todos los años, todas las etapas, lo veo más por ver lo que hay desde, desde la orilla de la carretera a la derecha y desde la orilla de la carretera a la izquierda. Mm. Veo más el paisaje, veo más el, el lo que hay, lo que se ve, que incluso los ciclistas. Yo lo que he visto es que en las dos primeras etapas que salieron desde el País Vasco ¿eh? se veía como mucha más gente en las cunetas, no, no, con no, no, muchas no, no. más banderas. Es, ahora, 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 ayer ayer ahora. lo estuve viendo un rato y pasaban por si ya están en Francia, eh. pasaban por eso que no había nadie en la ahora carretera. Ahora lo comento, sí. ¿Eh? El, el, la primera etapa, que es la Bilbao-Bilbao, es una etapa que, que cuando sale, bueno, fue espectacular. Los franceses echaron las manos a la cara. Porque es que en la salida que salió en, el, en, en la ría, en el, donde el está Guggenheim. En el Guggenheim, hablaba, hablaba la prensa, hablaba la prensa y los comentaristas que habían seis filas, seis filas de espectadores, la valla y seis filas. Mm. Eso no lo habían visto en la vida, en la vida. Y luego las icurriñas, bueno, las icurriñas habían por un tubo. Bandera española había una, te lo dije. Vi una en Irún, sí, 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 la, segunda, sí. la segunda, no, la tercera, sí. la tercera etapa vi una en Irún y te comenté en plan de, de chunga que si sería de un guardia civil que estaría en el sí, paso fronterizo, sí, 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 ¿me sí, ¿entiendes? Sí. Pero es lógico también, porque en, en el País Vasco, aparte de que la televisión francesa no ponía España, ponía Euskadi, o sea, la televisión francesa en toda su retransmisión de esos tres días jamás, jamás nombró la palabra España. Mm. Siempre nombraba, tampoco País Vasco, nombraba mm. Euskadi. Y ponía la península ibérica y una mancha arriba con una, con una icurriña en todo lo que es el País Vasco. Mm. Eh, la etapa fue una etapa, pues nada, normal, muy, muy... muy de, de grupo, alguna escapadita. Y, y al final, pues nada, llega, es, 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 se, se corre la, 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 la segunda y la tercera etapa de la misma manera. El, el, el público, hasta, hasta las banderas, todas las carreteras, y, y luego el. el dato curioso dato curioso de la primera etapa es que llegan al sprint y llegan dos hermanos y dos, eran dos hermanos gemelos que eso no ocurría hacia bueno desde el año 2001 2002 o por ahí o 2000, Sí, en la, en la década del de, primera década de, de, del, del siglo que habían habido también dos gemelos que llegaron a la que no eran por cierto no eran del mismo equipo uno era un, uno del, del del este del Emiratos y el otro no sé de qué equipo era un equipo de estos en España de todas formas eh, aunque el Tour es famoso el Giro al no tener nosotros un ciclista específico como hemos tenido muchos años eh, la afición ha bajado bastante Durán sí. sí, anteriormente Ocaña Bamontes eh, sí, Montes sí, sí. Ocaña en Durain Perico Sí. Y, y luego teníamos escaladores siempre. Es que ahora tampoco hay. Es que encima, tampoco encima, hay muy buenos. Encima ahora. tuvimos mala suerte porque es que en, el, en, en, el, en la primera etapa ya de, de, del, del Tour sí. se nos cae el, el, la figura que llevamos. Sí. ¿eh? Que era Eric Mas. Eric Mas que, que, que el, futbolista, el, el ciclista del Movistar era la, la esperanza. La sí. esperanza. Para podium. Sec, sec, de, para podium. Era. Se cae en, en una curva tonta y va mucha gente, él y Carapaz. Carapaz es un jugador, es un ciclista colombiano, eh, mucha clase, también la esperanza de su, de su, país. De su país y de su equipo. Y, y ese mismo día se tienen que retirar. El español se sale de ya de la carrera en ese momento con rotura de homóplato, eh, o sea, de la paletilla que decimos en Muñol. Eh. No, o, o la clavícula, algo No, 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 homóplato. Y, y el otro, se, hay una fisura en la rótula que, que, que aunque llega al final de la meta, fíjate que quedaban veintitantos kilómetros para el final de meta, con una subida, un repecho bastante importante, no sé cómo se las arreglaría el hombre para con la rodilla rota llegar. De todas formas, estos hombres los curan mejor que nosotros. eh sí, Esta sí. seguridad social de, de ciclistas y futbolistas oh, bueno, sí. están mucho mejor sí, porque sí. se rompen la clavícula y en 20 días vuelven a correr los tíos. Sí, sí, sí. Bueno, y la segunda etapa fue una, una, la, la etapa de la victoria de Victoria en el, en, a San Sebastián, una etapa también de, de mucho eh, pelotón, eh, salidas, eh, una, muchísimo público y tal vez un poquito ensuciada porque unos gamberros mala sombra. Se, lo único que se le ocurrió tirar unos, unas chinchetas mm. y hubieron unos cuantos mm. ciclistas que... Tuvieron que, que cambiar la rueda. Cambiar las ruedas y sí. no, y sobre todo parar. Eh, el, 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 la, la etapa es, tuvo un final muy bueno porque a falta de un, de un kilómetro el, un francés sale, que es un francés que es de montaña, nada menos. Sale, sale como una bala y, y, y marca y gana el, el, sí. el, el esto. El, sí. la etapa. Y bueno, y la, y la otra etapa ya era una etapa que terminaba en Amorebieta, Amor en Bayona, termina, salía en, en, en Guipúzcoa y terminaba ya en, en territorio francés. Y en ese lapsus es donde te digo que cuando la frontera de lunes es cuando veo la bandera española. Mm. Ya la última etapa que fue la de ayer, una etapa de montaña, con dos puertos muy muy importantes, uno, uno sin graduación y el otro de primera categoría, aunque corto, en la que se, se vio ya la pelea entre, entre Víctor eh, 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 el Loveno, eh ¿cómo se llama? Jolín. Ahora lo diré. El, bueno, Vingegaard, que es el danés que, que mm. y Pagachar. Eh, mm. Pagachar mmm, viene parece ser algo tocado de, 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 de la vuelta a Eslovenia y este se ve que se dio cuenta y en el último, el último puerto le dio un toque. Sí, le sacó un minuto y un pico. Un minuto y pico. Sí, sí, en, en casi en dos kilómetros. ¿no? Da la impresión de que Pagachar estaba un pelín tocado por la, ca por la caída que tuvo este Manolo me va bueno. a hacer me va a hacer ver el Tour, para yo opinaré algo que lo, sí, a mí sí. no me disgusta el ciclismo, pero no tener ahora bueno. tenemos un español el, el, el noveno, por lo sí, menos sí. algo que estaba sí. salió en una escapada esa. Hoy, hoy hay una, un, perdona, hoy hay una, una una grandísima etapa, recomiendo a, lo, a todos los oyentes que, que pongan Teledeporte y las dos que donde las, las, las retransmiten con llegada a un alto al Tourmalet, a lo alto de, de los Pirineos. Bah. Bueno, pues gracias, Manolo Roca. Excelente información sobre el fútbol femenino y sobre todo sobre, sobre el tour. Excelente, gracias. Enhorabuena, felicidades. Pero se nos va el tiempo porque ahora en verano tenemos solo hora y media, no tenemos dos horas. Así es que nos vamos rápidamente con la tertulia de libre directo. Vamos allá, Raúl. That takes his time by the shack outside again. You know what I'm talking about. Just let me know if you want to go to that whole mile on the They got a lot of nice girls, huh? Bueno, pues las 13.33 y nos vamos con la tertulia de libre directo. Empezamos por donde queráis, Manolo, sobre Medio. todo en eh, sí. Valencia. ¿Qué no, novedades hombre, tenemos? Cinco minutitos de eh, mi Valencia. Hombre, ah, lo, eso, lo que eso, haga falta. Eso es fundamental. Bueno, eh, yo creo que vamos a sufrir mucho con Baraja. Vamos a sufrir mucho con Baraja porque ha afirmado que él iba, vamos a hablar en buñolero, ¿no? que iba a pintar algo. Entonces, y no pinta nada. Entonces, eh, yo estoy muy desilusionado. Porque es que yo siempre lo digo de broma, pero igual me acerco a paterna y me ofrezco. Es que es más fácil, de, de, mucho más fácil de cómo lo hace esta gente. La presidenta se ha marchado de vacaciones, como todo el mundo, me parece muy bien. Pero ahora que todo el mundo está fichando, está fichando al Madrid, está fichando al Barça, está fichando al Atlético de Madrid, está fichando al Sevilla. Y los demás también, pero es que. Y nosotros no hemos fichado nada. Y se han ido gente muy importante como Kluivert, y como el. Eh, que, que Kluiber por 10 millones. Es que lo dije el otro día, chico, el, el negro ahora lo diré yo. Eh, 10 millones, yo creo que se puede hacer un esfuerzo y Kluivert, estamos todos de acuerdo, Manolo me da la razón, que tú lo fichas hoy, nos pedían 15, pero lo fichas por 10, como lo han fichado los ingleses, y lo vendes al año siguiente por 15. Lo, lo estamos haciendo muy mal. Entonces, vamos a sufrir, vamos a sufrir. El tema de Canos, que viene en la cantidad del Barça. Y ahora tenemos otro, otro chico, Tony Martínez, de la cantera del Valencia. En el año, en el 2015 jugaba en el Mestalla. Pero en fin, todavía no hemos fichado a ninguno de los dos. Y no son grandes futbolistas ni son grandes famosos. Pero ya te digo, dos hombres que nos pueden venir bien no están fichados todavía. El tercero en discordia, el señor Pepelu. A mí me parece bien. Y lo que hemos fichado del Levante, que yo siempre digo que no me gustan, eh, pero no me gustan cuando son gente que no es joven. Pero este tío, lo que hemos fichado en Valencia, del Levante, Vicentín, Vicente, luego Vicente, Sergio, campeón de liga, lo que se ha fichado el Levante ha salido bien. Pero otra vez, tenemos a Canós, a Tony Martínez, a Pepelu, que esos chavales tenían que estar fichados ya, tenían que estar fichados ya, porque es lo mismo que el Tony Martínez... Eh, eh, que es murciano, ya te digo que en el 2015 jugaban en el Valencia, es lo mismo que Rafa Mir, en el Sevilla está, es que jugaron juntos. Pero por eso me refiero que no no adelantamos nada. Tenemos luego a nuestro amigo eh, José, que ha puesto Libertad a Valencia, exige a Peter Lin, un consejero independiente. Señor, con sí. eh, eh, me alegro porque José viene con nosotros, eh, es amigo, yo no estoy en ninguna plataforma, pero ahora hay varios periodistas, un tal... Tony Hernández y otros, que se están metiendo mucho con estas plataformas, porque no ven futuro. Yo no sé de ninguna plataforma, pero y tengo ganas de que este chaval nos diga lo que eh, nos dijo el último programa en televisión, que tenían un proyecto de negro sobre blanco, que me lo dirían en el futuro, que me imagino que sería, si sale a la venta, pues comprar de 7 a 12 acciones por, por, por persona, ya no por socio, y, y salir a, hacia adelante. Dejamos el tema de libertad y de las plataformas, pero yo te digo, yo con Maraja pienso que vamos a sufrir. El tema de Jonus, nos dan 20 millones, señores. Porque yo te quiero decir, tenemos tres chavales jóvenes para ficharlos. El tema de Jonus nos da 20 millones. El norteamericano ya las ahora contada en Mestalla. Salvo giro inesperado, que algún giro habrá, como con Caguilín o con Pepito. Nos dan, eh, y lo hemos hablado también aquí en la tertulia. No ha aportado nada al equipo. Baraja lo tenía en el, en el banquillo y cuando salía no hacía más que provocar. ¿eh? cosas. Nos dan 20 millones, pues vamos a cerrar esos 20 millones ya. ¿eh? No dejes pasar el tiempo y vamos a fichar a estos tres chavales jóvenes: a Ganós, a Javier Martínez, a Pepe Lu. Y este hombre ya desequilibrado. Porque si nos dan 20 millones, no sé qué estamos esperando. ¿eh? Porque es que es, 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 es una cosa que no viene ni a cuento. ¿Eh? eh otro fichaje tenemos. Eh, como llevo el tema de fichajes, Amayat. Juan bueno, Valladolid a mí me gusta. No es ni extremo <coughs> ni es delantero, pero en tres cuartos juega muy bien. Un hombre que para ser delantero en tres cuartos eh, me gusta, pero otro hombre que tampoco tenemos nada cerrado, señores. No tenemos nada cerrado. ya Es el cuarto fichaje que con los 20 millones de, de Noyus ese, o Yomus ya los tendríamos los cuatro. Y son de futuro. Pero claro, hay que hacer buena gestión. Es que de, el Corona... Ha fichado, ahora tenemos un preparador, otro, otro, con Corona, eh, no me acuerdo cómo se llama, no sé si mis compañeros se acordarán, lo tengo apuntado. Mm. Corona, pero es que el tío Corona este no ficha a nadie, <coughs> no ficha a nadie, y ahora se ficha él a, a, a un ayudante. Y luego, otra vez el nombre de Baraja sale muchas veces a relucir, sale, va a salir muchas veces a relucir, no aporta nada, no podemos estar a estas horas de, de, la, de la liga. Eh, sin saber lo que vamos a hacer aquí tiene su cuerpo técnico su cuerpo técnico, a mí me sabe un mal Marchena, Marchena solo ya pintaba más que todos estos lo único que ha hecho eh, Ocho Torena, que para mí es un gran entrenador de porteros, hasta muchos de los años de la selección, es fichar a su hijo de ayudante de, de, de portero. la he visto un poco donde llegó a jugar de portero suplente por ahí, luego sí que tiene muchos títulos universitarios pero en fin, está, Chema Sanz que se fue al Atlético Levante, no crees que se fue a Bayern Múnich, lo hemos repescado a Tony Seligrad, que es otro hombre de equipo. Ocho Torena, que está toda vida con nosotros y sí que es conocido y buen entrenador de porteros, pero con más más das y se va, que realmente no lo sabemos, eh, tiene trabajo, sobre todo en centros laterales. A su hijo ha fichado, Andoni Ocho Torena, de ayudante de él. A Juan Monar y a Sergi eh, Benet son los preparadores físicos. Y luego tiene a dos analistas, a Fran La Piedra y a Pablo Fernández. Es decir, tenemos un cuerpo técnico. Que me saben muy mal Y yo siempre veo con las comparaciones De los de arriba Que no es el Barça, no es el Madrid No es el Atlético Madrid, no es el Sevilla Che, eh, se ha ido Marchena eh, Dijo que por problemas Por problemas eh, 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 Problemas familiares eh, Apriétale un poquito a Marchena Ofrécele algo más de dinero Porque yo creía que iba a ir de director técnico Y al final no ha fichado de director técnico en Sevilla Le habrán dado algún cargo o algo Pero che, ofrécele algo más Y que se quede con nosotros porque yo veo que se ha quedado un cuerpo técnico muy flojito, no fichemos a nadie, y Baraja que dice que sí, que le habían dado permiso para fichar, no ficha a nadie. Y, y, y con esta sensación, con esta sensación me quedo un poco despagado. Luego hubo un, cambiamos un poco de tema, hubo, que, que no sé si los chavales lo vieron, una puesta de largo, una presentación, eh, lo digo por ya veréis que los cuatro eh, que hay... Eh, embajadores, fijaros que cuatro hay. Hubo una presentación de la Liga eh, en, 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 en abierto en, en Vamos, en el canal de Plus de Vamos. Pero, en fin, eh, lo, lo que me hizo gracia es que han hecho las paces Teba y la porta estaban ahí junticos sentados. A Barça le han quitado la sanción teórica que iba a poner y a que han sancionado, que me sabe mucho, es a Osasuna, después de ocho años de lo que pasó. Luego los embajadores, los embajadores. ¿Qué tiene la Liga para este año? Fijaros, ¿eh? Joaquín, el jugador de Valencia, aunque es un hombre de Bético. Morientes, el jugador de Valencia, aunque es del Real Madrid. Kempes, le han dado un trabajo. Che, del Valencia lo tiramos y la Liga de, de, de Tebas le ha dado un trabajo. Es, es embajador, un gran embajador. Ahí salió con su camiseta de, de la señora que ganó la final al, al, Real, al Real Madrid. ¿Kempes, no Kempes, embajador sí. de la Liga? De la Liga. Ah, Los ah, no cuatro sabía. embajadores son Joaquín, Morientes, Kempes y Mendieta. Ajá. Así que fíjate que cuatro es valencianistas. Por eso estoy con que el plus que tiene el Valencia y no nos baja, aunque hay eh, equipos que han bajado, eh, acordaros Málaga, acordaros dónde va, acordaros del Zaragoza, que lleva 10 años en segunda. El Zaragoza es un equipo. Cuando suba a primera otra vez está en el ranking de los mejores ocho equipos se sube se sube cuando suba cuando <laughs> suba pero fíjate si está años en segunda cuando suba <laughs> estará entre los ocho mejores equipos de España porque tiene sus cuefas tiene sus copas de España no y sé, creo señor. que aún tiene una liga también quiero decir que cuando suba otra vez a primera entre los ocho mejores ¿Eh? acordaros del Deport el Super Deport quiero decir que si bajamos tenemos un handicap muy importante y nos gustaría a los aficionados del Valencia nos gustaría no sufrir no sufrir y por qué la liga mantiene al Valencia porque están estos ocho equipos yo el Villarreal no lo pongo porque, eh, ya lo dijimos el otro día, hay equipos eh, más importantes. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla, Valencia, Atlético de Bilbao o Atlético Club, Betis, Real Sociedad. He esos ocho equipos son los que generan dinero en la liga. Y Tebas es muy listo y por eso de vez en cuando también nos ha hecho una mano, aunque parezca mentira. Y lo que me extraña es la defensa que hace Tebas sobre el IN, que dice que lo tenemos que dejar trabajar cuando ahora mismo somos un auténtico desastre. ¿Te vas sobre el dejar trabajar a LIM? Sí, sí, este sí. Tebas es un gilipollas. Mira, por... me lo voy a decir con, con toda la boca llena. No, no, no. ¡Gilipollas! Sí, pero, pero si te... eres amigo de LIM, porque tienes negocios con él. Por eso, no por... va fantasma, que hay que dejarlo trabajar. Eso. Pues si casi bajamos a segunda, este año hasta la última jornada no nos libramos. Por eso es lo Paya, que sete. Por eso es lo que me extrae a mí que este hombre... Que diga no me quiero no cabrear con y, el tema de... Ya está, y, este. y hasta ahí vamos. Pero ¿Sí? ya te digo, yo ya he nombrado los, los chavales que teníamos que fichar, Pepelu... Martínez, el, todos estos y tal. Luego tenemos ofertas de Samu Castillejo. Ojo, ¿eh? Del Palatenaico, el griego. Tienes ofertas de ese jugador que te vino gratis, aunque te paguen los cuatro chavos y quitas millón y medio que cobra. Por eso te quiero decir que Baraja me está defraudando en el tema de hacer equipo. Eh, hacer equipo solo con los chavales no puede ser. Sí. Yo, yo lo que lo que lamento es que es que... Eh este eh, baraja baraja no lamento porque esté baraja lo que lamento es que Benítez esté en el Celta no, porque tengo... Benítez como estaba es que está en Inglaterra es que está ahora en Italia es que Benítez parecía inaccesible pero coño resulta que llega el Celta y lo ficha por lo tanto, Benítez no es tan inaccesible. Lo que yo no entiendo es por qué, eh, no sé, eh, será porque Link no, no querrá pagar, será un tío no, que cobrará eh, pero, caro, eh, pero ¿por qué no fichan a Benítez? Coño. No fichan a Benítez porque Benítez, por eso estoy yo criticando a Baraja, Baraja dice que quería entrar en los planeamientos y Benítez le han dado luz verde. Ya se han ido dos jugadores, ¿eh? Se ha ido, no me acuerdo del otro, se ha ido el lateral izquierdo, que es andaluz. Lato. No, ah, no, No, ah, digo ah, del Celta. Ah, ah del sí, Celta. Galán. Galán, Galán. Atlético de Madrid sí. y se ha ido otro jugador que lo tenía apuntado porque cinco pero como se nos viene bien encima del tiempo pero sí lo que ha dicho Benítez aunque sea con la cantera o, o, o traiga lo que traiga lo que quiere es que lo dejen trabajar. Claro. Entonces, eso pues en el que Valencia. Que lo deje, ¿eh? no si lo... es la única manera de pero, salir eh, del hoyo. Pero en el Valencia eso no lo van a tener. Ah, por, por eso, por eso. Que es lo que me molesta y mí, estoy criticando de Baraja tanto a mí, rato. A mí me, me sabe muy mal Benítez, tres años al Celta de Vigo. Por lo tanto, Benítez no era inaccesible. Benítez quiere volver a la Liga Española cuando ha fichado no. por el Celta. Y es una pena que en el Valencia tengamos al gran Baraja. Eh, yo con todo el respeto del mundo y baraja con el tiempo, pues seguramente será un buen entrenador, pero hoy por hoy si queremos al Valencia sacar del hoyo, sacarlo del hoyo, ahí está el señor Benítez en Vigo entrenando al Celta de Vigo. Sí, señor. ¿Eh? Bueno, eh, más cosas. A ver, Luis Enrique, al PSG, ya tomó la rienda del PSG, ya ha sido presentado y va a ser el nuevo entrenador del PSG. ¿Eh? Aquí lo tengo ya, pero Ramos también se va, por lo visto, ¿no? ¿En qué? Ramos sí, también sí, sí, sí. se va. Por Ramos visto. quiere venir al Sevilla. Pero ya no, le dijeron ayer que el no. Ahí le contestaron ayer el secretario técnico que hay, el nuevo que hay, le dijeron que no contaban con él. Sí. Que en el futuro y que en el futuro, que en el futuro no cabe duda que volverá al Sevilla, aunque sea, de, aunque sea de ojeador. Pero como futbolista le cerraron todas las puertas, que lo veo también normal. No vas a llegar ahí cobrando una ficha de muerte a un equipo que es muy serio. Y sin Messi, ya veremos, a ver. Bueno, y... eh, Manolo, ¿qué opinas de la sanción a los Asuna que los excluyen de la Conference League? Eh, en el 2013 pues, hubo parece que hubo amaños de partidos Hombre, y eh... pero, claro, hasta ahora como no había entrado en Europa, pues no han podido sancionar. Ya, ya, yo es que creo que, que una sanción de un de una cuestión que, que la justicia ordinaria no, no, no ha encontrado nada. No sé por qué la, la justicia. No, no, sí, los penales no sí, lo, 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 lo por la, están justo condenados, por eso. ¿eh? Porque el mismo Osasuna el osasuna, osasuna a, denunció a su expresidente. Bueno, ya, bueno. Pero, al pero, el, no, pero, pero no era al, al, al equipo el que estaba. No, sancionado. no, no. Pero por eso. En, en, entonces, entonces, el presidente. O sea, un, un miembro de, de la directiva, por no, eso, no el equipo. El, entonces, el no, Osasuna claro, ahora lo que no entiende es claro. que siendo él el, el denunciante. Que denunció a su expresidente porque había habido amaños con el Betis ¿eh? y lo denunció el mismo Osasuna el Club de Fútbol. Y ahora se vuelve contra ellos. Ellos denunciaron y ahora es lo que yo tampoco. Por eso te digo que Tebas, en esta reunión que estaba sentado con la porta, no entiendo por qué no ha echado una no, mano. yo creo que es más atractivo que entre el Bilbao que vaya a por eso, por eso y, y es más atractivo que esté el Valencia en Primera División que otros claro, equipos. Claro. En fin, dejadme que diga una cosa que se me había olvidado: eh, Joaquín Navarro, buñolero, sí, buñolense, sí. Eh, nuevo director de la cantera del Levante Unión deportiva. Sí, pero Tendremos eh, que entrevistarlo, eh, ¿no? so, so, eh, Pero Joaquín Navarro sustituye a otro buñolero, a, a Gómez. A Gómez. Eh? Al de... Pues Joaquín Navarro, no sé quién es, yo no sí, Joaquín, no, es no sé de, dónde es estaba de, este chaval es antes. De la, estaba en el, en el Levante también. ¿En está está el Levante? siempre en el Levante, sí. Es, es amigo de Manuel. De tu, de tu hijo. Sí, sí, su amigo. Sí, fue el que me pasó ayer la, el chivatazo. Sí, sí, sí señor, sí. Por, por WhatsApp. Bueno, y en otro orden de cosas, sí, ahí tenemos que por lo menos nombrar que la Sub-21 ha pasado a la final sí. después de. La tengo aquí, sí, de señor. Dos, sí, de señor. dos partidos que sí. últimos: uno contra, contra Suiza, que le ganamos 2-1, sí. y el partido de ayer tarde noche contra la selección de Ucrania, que que le ganamos unos 5, sí, le dimos una manita. Sí, eh, sí. Importante fue el partido de, de España-Suiza, primero porque te hacía pasar a la semifinal, a, a la semifinal y segundo, y todavía más importante que la semifinal, porque te, te, te aseguraba la, una plaza para los Juegos Olímpicos. Ya ya, ese ya lo Francia. teníamos. El... A... A... No, no, lo teníamos ese día. Estamos el... en la final. ¿Ah, a... A... De, de los Juegos Olímpicos, sí, eh. pero ya estaban con, con el, ya la ganamos contra, se, sí. pero se aseguró ese Hombre, día, más. ese día se aseguró, sí. porque, porque eh, faltaban eran cuatro, la, la primera pero Francia, Francia es automáticamente claro, está clasificada, pues, claro. pero luego estaba Israel y, y, y Ucrania y Ucrania y España, que no ha entrado, no ha entrado, eh, Alemania por ejemplo no ha entrado entonces, eh, Europa tenía cuatro, cuatro equipos que, que eran los que... Los... Sobre la sub-21, a mí me gusta mucho, estoy viendo la... Antes ¿ves? que se me vaya lo del Levante, Kiko Catalán se va, ¿eh? No, ¿Sabes Kiko, que Catalán, Kiko Catalán se va. Kiko Catalán ¿eh? lo, tira boluda. O lo tira boluda. Sí, lo tira vale. boluda, estamos hablando de las Fortunas Valencianas, dice, yo no puedo aguantar. Poner dinero de mi bolsillo y que este tío esté cobrando. Esas palabras fueron las que puso. Esas palabras dijo Boluda. La verdad es que Entonces, este año... que iba a aguantar hasta diciembre este hombre por el trayecto. Sí. Pero ya, boludo se lo explicó así. La verdad es que este año, a pesar de la mala suerte del último partido del Playoff, que se perdió ya en el minuto 119 de la prórroga o algo así a pesar del partido en la liga regular que se perdió contra no sé quién que ahí empezaron no, a dudarse sido, la, a pesar de todo ha sido una, eh, mala, planificación, de todo, el, una ficha, mala planificación el, sí, el, sí, el, sí. el entrenador que ficharon a pesar de que le dice que no es racista así que es, yo no soy racista pero ficharon al chaval este marroquí o, o argelo, argelino francés el primero que ficharon que había muchos eh, empleados del de Levante que tenían más pedigrí que él Sí. Y, y luego fue la cesión, se lo echan en cara ya cuando tiró a, al entrenador, a, a Paco. Tiró al entrenador del. De, sí, de sí, el que, está, no, el no, el que no ha, ha subido a primera sube, división, no, el de Sueca. El entrenador de, de, de Granada. Sí, el, de el, el, de, de Granada. De, el entrenador sí, de Granada, también sí. se lo han recriminado. En la planificación de este año. fue... ¿Paco López fue, era? Sí, Paco López, no, sí Paco López era, La planificación no. fue muy floja. Luego, este entrenador que vino conociendo la liga y tal. Lo han acusado que se iba a quedar y al final tampoco se queda. Lo han acusado de, de, de flojo, de flojito. Pero, en fin, la planificación fue mala. bueno eh, Si queréis, seguimos con más sí, cosas no, que tenemos eh, hombre, aquí. Hombre, lo de la selección. Yo estoy siguiendo eh, eh, la selección. Con la selección, perdón. Estábamos sí, con la selección, sí. Eh, eh, y a mí me está gustando mucho, mucho, mucho. mucho, uh -huh. mucho. Uh -huh. eh, Abel Ruiz, sí. un hombre que lo criamos también nosotros aquí en el juvenil, que luego se fue al Barça. Ni lo aprovechó el Valencia, ni lo aprovechó el Barça. Y ahora con 23 años está destapando. Ayer, está ayer en el Braga un, ayer hizo un partido, ¿no? y, todo, y los otros días. Pero sobre todo ayer. Sí, no, ayer. pero los otros días también. ¿eh? Hace, es un tío que juega de espaldas y juega al espacio. A mí me encanta. Ya te digo, y es un jugador de los que estamos hablando, que el Valencia ahora quiere fichar a Pepito y a Juanito. Un jugador que se crió en el juvenil de Valencia, destacaba, por eso lo fichó el Barça. Que ya pagaron un dinero, aunque era juvenil, ya se pagó un dinero por él. Y luego el Barça también lo dejó escapar en los momentos de que el Barça tenía muchos jugadores. Pero fíjate, está en un equipo, me imagino que el representante será, será Méndez, porque está en el Braga y no cabe duda que este año, después del, del recital que ha hecho, va a ayer, tener equipos. A, va a tener equipos. Ayer, ayer el partido fue una pasada. ¿o sí, sea? muy bien. Eh, Ucrania empezó muy Eso fuerte. Empezó Ucrania, marcando. Sí, 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 marcando. ¿no? Eh, sí, sí. Eh, un tal Modric, que no tiene nada que ver con el... Sí, no, el se, 13, con, se escribe diferente se, también. Se, de... se escribe sí, con, sí. con Y, sí. no con Y latina. Eh, y... Y con K y en vez de con C. Pero Total, eso. bueno, pero que que no tiene nada que ver. ¿no? Jugador del Chelsea, ese futbolista. Un poquitín, 80 millones pagaron. Un poquitín ¿eh? agresivo, me dio la impresión de que era un poquito. No, pero porque ¿Qué? no le dejaron tocar pelota. El, el, yo uno de los déficits fue, pero tampoco tenía la culpa, el lateral derecho, uno de los déficits, porque jugaban en zona y no la ayudaban. Ahí podía haber hecho un momento antes de. Aunque luego lo, lo pasaron por encima. Él atacaba mucho a la sí, zona claro, claro. y entonces el lateral sufrió un poquito, un poquito hasta, pero, hasta, hasta que le echaron una mano. Exactamente, pero a jugar en zona ah, es, eso es ah, lo que eh, yo critico eh, a veces en el regional, eh, cuando eh, veo eh, que eh, eso es la, difícil. En la jugada del gol de, de, de Ucrania se encuentra a él solo con, con, con dos, bueno, tres. Eso bols. te quiero decir. Y, y, y cuando <coughs> y le echa, porque bueno, el comentarista le echó la culpa y el chaval no ah, tuvo la de culpa. Era sí, 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 un sí. mantuvo un poco, lo que pasa es que dio un pase hacia atrás. Y lo que no hicieron un buen repliegue fueron los nuestros. El, los el, dos centrales tuvieron un poquito... Lo, sí, y el, y, el, y el stopper nuestro, que me gusta mucho, eh, Antonio Blanco, me gusta mm, mucho. Sí, que marcó, por cierto. Sí, marcó. Pero a veces no es tan stopper, porque a veces juega más... Es más de hecho, marcó. Pero, en fin, mm. esa zona. Pero por el resto juega todo el mundo muy bien, Juan. Pero luego, aparte de jugadores del City de de jugadores de élite casi todos son y, tuvo, y los centrales muy bien y tuvo la, que la suerte que casi todas las bolas que cogían las echaban a las cuadras sí. es que los goles es que, fueron, fueron eh, a las cuadras todos es que hay el, no el, creas que no es difícil es que aparte todo... de las cuadras no las cuadras <laughs> en, en el, se, no, el, no en ninguno, el segundo gol en el segundo gol que es uno de los fallos sí. que tiene nuestro portero del Valencia más más das tampoco no, movía no, no, los pies el el portero español yo veo con mis yo estos ejemplos siempre los pongo. Eh, el primer gol que le meten al portero de Ucrania se tira sin mover sí. los pies. Y al cabo del rato, el, el español hace eh, Arnau, sí. hace un paradón al, al larguero. A la izquierda. Y, y, y digo, mira los pies, da dos pasos laterales <laughs> y saca la mano. <laughs> y este hombre tenía el, el, los pies en el medio y se tiraba. Es muy difícil, es, <laughs> son jóvenes, son porteros jóvenes, pero son difíciles. Y <laughs> entonces España. Todo no, ese difícil Pero, déficit, pero aparte de eso, mucho. las dos bolas sí. que echan arriba sí, son difíciles. Ni Dios las para, vamos. centro los centrales también me gustaron mucho. El lateral izquierdo del Betty. Baena, estuvo muy bien, por cierto. Otra injusticia de lo de Baena. El puñetazo a Baena. Hostia, aquí. Ah, Uno un, bueno, en sí, un, un claro, Madrid lo. pega una hostia y no pasa sí, nada. Lo han archivado, por eso te quiero sí, decir sí, yo. Que sí, yo, sí. yo no he visto una cosa en mi vida yo tampoco. O sea, Al tío que lleva un, el pómulo hecho una puta mierda. Y después dice el juez. Que es que la no, la, el juez de la justicia ordinaria, de la sí, 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 pero eh. Dice que el vídeo no demuestra, pero ¿cómo que el vídeo no demuestra? Pero aparte, un compañero reserva también fue a testificar con. con ¿Cómo se llama el de Villarreal? Eh, Baena. Baena. Con Baena no fue nadie a testificar. Y con el del Madrid fue sí. un compañero este que juega en la Real Sociedad a decir que todo lo que decía pues, Baena. Odiosola. que A decir que todo lo que decía Baena era mentira. Sí. Entonces el juez dice. Tú dices que es mentira y viene un, un, un uno a decir que es mentira. Y contigo no viene nadie a decir nada. Sí, pero 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 la hematoma en el pómulo, eso no se produce porque uno se la pega porque sí. No, lo que pasa es que ¿Por? se juntaron dos, dos. Se juntaron que tú has jugado mucho al fútbol. Se juntó Baena, que juega muy bien al fútbol, y es ligero de boca. Y físicamente sí. no es gran cosa. Y el otro es un tío también. Eh, eh, rápido, el, rápido de, de, de disparar otro, y físicamente el, el, un toro el otro no ha chistado todavía ya, ¿eh? bueno, no, porque, no, porque 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 yo sé que porque le pegó una hostia está asumiendo que pego, claro. claro claro sí que ha chistado, con el juez y el eh. testigo dijeron que no hizo nada él y el testigo dijeron que no hizo nada, no no hizo nada. <coughs> pero también es de, es de pistola rápida y yo sé que le pegó una no, hostia eso, yo, eso, eso, yo, eso yo no. sé que le pegó una hostia porque <coughs> aparte el, el Baena, cuando van de paisano le lleva un metro el Valverde a Baena le lleva un palmo este es un chiquillo por eso te quiero decir yo la creo sí es verdad pues, que la pues yo lo que no entiendo es que un puñetazo de un jugador a otro y más eh, fuera del campo que todavía es más grave porque en el campo está bueno se puede alegar el calentamiento la, las pulsaciones que vas a 200 no pero en el parking esperarlo un puñetazo esperarlo darle un puñetazo pero, y, y, y se sobre sobre así sobreseído el, el esto que no vamos no ve indicios los juegos hasta que yo no entiendo nada, yo no entiendo nada y luego en cambio en el Valencia vale que lo del racismo es grave y todo pero por por por, por, Valencia un, ha por, sido... por cuatro tontos que dicen una tal que o sea que haya habido no, no, esa, esa sanción que los seis identificados los quieren tener dos años sin aparecer por los campos de fútbol impidiéndoles la entrada a los campos de fútbol ¿eh? Pues no, y a este bueno. que le da un puñetazo, ya no te digo no, yo no, que no tengan un año sin jugar. Y, y, pero y... Lo, sobreseen la, 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 la denuncia. Pero aparte de este hombre, vendrá a declarar cuando quiera. Va a venir a declarar el 28 de septiembre. Sí, otra, 28. Y otra, o sea, particularidad, otra particularidad, en la final de, de baloncesto Barcelona-Madrid, sí, cuando llega al otra. Barcelona, pues otra. al negrito, al negrazo, porque mide dos metros. O sea, lo si y y no nada. eso no, lo tampoco comentamos. Nada, tampoco nada. Nada. Aparte, insultaron, o sea, insultaron o sea, al no negro y dicho... a Gaby del Barcelona. Sí, sí, eso es. ¿Eh? Y tampoco ha pasado nada. Y dicen que no había policía en el. Joder, claro, el, no, porque estaban los dos así, los dos polis delante. Eh, eh. En el, el Winting Center eh. dicen, pero luego, como a mí, yo. Estaban estoy los dos polis por, en el, la puerta. por el tema de Vinicio, yo estoy enfadado. Hombre, y, y insultan a una región, insultan a un jugador y hacen cántico contra. Pero es que la mayoría de los que estaban levantando la mano llevaban la banderita española también, señores, bueno. la madre que me parió, y en Valencia, pero Valencia es que ha sido un laboratorio, porque no es tan racista, ah, ni tanto no. nadie, hombre, no me jodas. En Valencia, siempre, Valencia siempre, siempre tiene y ha tenido Yo... jugadores negros, desde Walter que venía aquí a veranear, hasta Baldo, hasta... hasta hasta mm, todos mm, los que tiene ahora Chicao, chicao, chicao aquello, toda la sí, gente Valencia sí, sí, sí. nunca ha sido en fin lo que, lo que dicen que ha sido otra 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 eh, ocasión más otra demostración más de que aquí en España la justicia da risa sobre todo la justicia deportiva a mí me hubiera gustado ver qué hubiera pasado si la si hubiera sido al revés si hubiera sido el del Villarreal el que le pega el puñetazo al del Madrid me hubiera gustado eh, ver qué hubiera pasado bueno, ¿eh? Pues. Eh, y en fin eh, si no podemos creer en la justicia no, no si la justicia. no podemos creer en la justicia eh, mal 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 vamos mal vamos vale eh, como decía alguien decía alguna vez eh, no sé si la frase es muy correcta o no o sea eh, siempre le ha habido clases. Aquí siempre, siempre la pagamos los mismos. ¿vale? ¿Eh? Mira, bueno, pues señores. Eh, con respecto a la noticia, perdona que te dos minuto. do, do minutos, venga, dos eh, minutos que nos con Sergio, Raúl, a la noticia que tú dabas, que son los dos amigos de Buñol y, sí. y dos muy buenas gentes, ¿eh? La escuela Joaquín Navarro coge el relevo. Sergio Gómez. Sergio Gómez también es buñolero. El hermano de. de ahora me sale el, el nombre de mi amigo. Sergio sí. Gómez. Abandona el cargo de director de cantera. Y lo coge Joaquín Navarro, bueno. el hermano de Tomás. Es Sergio Gómez ah. y el hermano de Tomás. Ah, ya, ya. Chicos, a ver, pues fenomenal. Gracias, gracias, eh, eh, Manuel. Eh, Manolo, mmm, telegráficamente o tele, eh, en plan, a ver. Ivo Martínez, ya ha sido presentado por el Barcelona. ¿Qué te parece? Muy Hombre, un grandísimo, central. un grandísimo central, el mejor central de España. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Vale. Encima fin, central. Ha sido, pero recientemente no sé de un estiramiento. Sí, por eso no fue a la. De... Un estiramiento de gemelos o alguna cosa rara no, no Puede jugar la, por ha una, la una, lado izquierdo, operación es, leve. la izquierda. El Barcelona lo que tiene es overbooking de centrales. Bueno, ya igual ahora. Porque sí, porque ahora dice Eric García que no se va. Que no se quiere sí, no ir. Y un megaporro ¿eh? que cobra, estamos con que, lo mismo. No, que decían Erick. que si se iba el García, que si se iba a no sé quién, pero le ha dicho que le está muy bien el bastón, ¿eh? que a pesar de que venga Iñigo Martínez, él quiere seguir. Sí. Y gana no este puesto. No un ¿eh? pero... Bueno, eh, Víctor Roque, la nueva perla brasileña que viene del Paraná, parece, 18 parece años. Que, parece que un delantero seguro. centro para dar descanso a Lewandowski pero yo es que no me fío mucho de los de los jóvenes, jugadores de estos, las perlas no de las perlas que es no las criado una no, no, y que, que las conoce por vídeos en los vídeos siempre ponen las cosas las mejores cosas ajá, lo, ajá. Lo, los sí, errores sí, no claro, los ponen claro, claro, claro. pero, pero sí. será bueno vamos nada el, turco, el, tu el turco el te apuntado el turco el turco sí el turco, se llama, eh, el turco cómo se llama cooler Güler, eh, Arda es, Guler creo que es el anunciador no? No, no, no ese por Madrid, va, al se va al Madrid, ah finalmente no, 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 el sí, Madrid se arrastró el bolsillo sí, y si, si, se alguien, va al si alguien si alguien quiere, quiere fichar en el Madrid lo primero que tiene que decir que va a fichar en el Barcelona, ah, sí. automáticamente sí. el Madrid entra, porque no, el Madrid no lo conocía para nada sí, 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 sí. y, y, y el, 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 el presidente del Fenerbahce que era por donde venían los tiros eh... eh que es íntimo de, del Barcelona por, por distintas cuestiones, como son los sponsors de los campos y esas cosas, está, está bastante jodido porque había dado su palabra. Pero claro, como este quiere irse, pues adiós y no pasa nada. ¿Qué opináis? Le, le han prometido que entrará en la primera plantilla. En el Barcelona le daban una, una, una temporada más para el Fenerbache y luego a la, a la plantilla, pero en fin. Dime. Bueno, eh, ¿qué opináis para terminar ya? Estamos fuera de tiempo, como decíamos. Eh, Oriol Romeu, que parece ser que el Barcelona está interesado para su, eh, como pivote para sustituir a, a Busquets. ¿Y qué opináis del fichaje este ya cerrado de Romeu, hoy oh, de Romeu, de Gundogan, este interior centrocampista de, que viene del City? ¿Qué opináis? A mí, yo, a mí Oriol me gusta por la experiencia. Es un jugador de 32 o años, sea, yo creo que Barcelona está fichando muchos jugadores veterano pero, pero no le queda otro. Pero porque... Por ejemplo, Oriol, Oriol lo tiene claro, Oriol es de la escuela del Barça y lo que pasa es que juega de, de reserva, porque juega de pivote, pero también tiene muchos pivotes, pero lo importante es que sí que es un jugador muy válido para el Barcelona. No, y en el ahora, en el Girona ha sido titular. titular este año. Muy titular. Mm. Sin embargo, cuando estuvo cedido en el Valencia, no acabó de cuajar. Sí, estuvo pero, una temporada Pero y no... es, un, es un futbolista que va muy bien por alto, que, sí. es que, que lo busca el Barcelona por esa por, sí, su, sí. por su consistencia física. Sí, sí, sí. sí, que, sí que con, los años, tras, campo. con los años ha mejorado. Ah, ha mejorado. Vale. Yo lo he visto este año pasado con el Girona varias veces, sí. y la verdad. Pero claro, yo qué sé. Son no juega de 12, de 12. Sí. son fichajes de 12 pero que a él le gusta venir a, otra vez a la luego, a la Masía, luego, le gusta El caso de Gundogan, Gundogan es, un, un, es un crack. Ay, sí. sin embargo, yo donde no cuando la ha dejado salir Guardiola, yo no me fío. No, es, que con pero, tenía, pero, es que acababa contrato, tenía tiene 32 años y se quería ir al Barcelona que, es que, guarda, y lo salir. Guardiola es un es un entrenador que deja salir a la gente. Bueno, pero que, porque que... cuando deja salir ya ha cogido más gente. Claro, es que pues tiene. Que el chaval eh... ese que tiene, creo que, que ha jugado, el, de la, el que metió el quinto gol ayer de la sub-21, que lo tiene es ahí que... también. Que ha jugado eh, dos ratos. Es que es... El, el City tiene un, eso un digo, por... armario impresionante. Pero algo y, tendrá. Y luego, y luego hay, hay, yo creo que ha influido mucho eh, la familia. Sí, lo dijimos el otro día, pero es que claro. aunque tenga 32 años, yo creo que si a Guardiola le interesa, eh, aunque sí. termine el contrato. El, él no, el guardián le dice al jefe, pon pasta que me interesa. Cuando se ha ido es por algo. Y entonces, ya lo veremos. Yo estoy, yo, si, yo, si el yo City estoy, baja yo, yo la... y el Barça sube, yo estoy no tendrá Yo el razón. modo de vida. Yo creo que el modo de vida ha influido. Mucho. Bueno, veremos a ver qué pasa. Pues nada, eh, solo hemos recibido un WhatsApp a lo largo del programa. Este WhatsApp es de Conchi Sierra, eh, a la sazón, mi señora. Mi mujer que me dice, cuidado con esa boca, cuando he dicho lo de... <laughs> ¿Eh? Bueno, pues nada, pues aquí, ahí queda ahí queda tu opinión, querida Conchi. ¿eh? Bueno, eh, pues nada más, Manolo Sierra, Manuel, eh, Manuel Roca, gracias a todos por haber estado aquí. Nos vemos el próximo jueves ¿eh? a las doce y media, aquí, en Libre Directo. Gracias a todos. Adiós. Muy buen día, a ver si fichamos algo. Exacto.